Tuvimos una linda asamblea con un número importante de adherentes, de 45 a 47 personas en un momento, y bueno, se desarrollaron los puntos que con anterioridad se le habían dado al intendente en primer lugar, en la primera reunión que tuvimos con él, y fueron los puntos que se desarrollaron aquí, como es el tema de ampliación presupuestal, el tema de los cargos de los funcionarios que hoy tienen diferencia de sueldo, que se les adjudique esa diferencia de sueldo. También en otro de los puntos también pusimos en conocimiento al grupo de asociados en un crédito limpia sueldo, que fue el que presentamos y le pedimos al intendente que hiciera la gestión para llevar adelante eso. También otro de los temas, una carta que nos llegó por una parte importante de asociados, unos 120 asociados, en la cual pedían que los beneficios en cuanto a patente y contribución inmobiliaria continuaran una vez el funcionario pasara a retiro. También en eso se lo entregamos al intendente, se creó un expediente para llevar adelante ese tema. Respecto al PIXNT también hubo una resolución y también sobre la presupuestación. Sí, sobre la presupuestación también hubo una de las ideas del intendente, que es continuar, que hay aproximadamente unos 88 compañeros que están pendientes de eso. Se iría a comenzar ahora en este mes a liquidar todo lo que es el tema de presupuestación. Con respecto al PIXNT, ¿se mantiene Adeón Florida fuera del mismo? Sí, por votación se puso, hubieron exposiciones de diferentes compañeros y quedó diagnosticado ya por votación de que no se ingresaría al PIXNT. También se presentaron mociones importantes, como es el caso de que los cargos que hoy ocupa cada director de la propia directiva de Adeón sean nuevamente designados. Esa moción, ¿cómo fue tomada por la directiva? O sea, se presentó por parte de los asociados esa moción que tú dices, de que se revieran nuevamente los cargos que ocupamos en directiva. Y la segunda moción fue también presentada por otro de los compañeros ahí, que se hiciera una mesa ampliada, que fue la que tuvo mayor asidero, o sea, que es la que se va a llevar adelante, la de una mesa ampliada para discutir el tema. Quedó la sensación luego de una intensa asamblea de que, bueno, pese a las diferencias que hubieron desde el inicio, ustedes los directivos se retiran con el respaldo de los asociados. Sí, la verdad que sí, digamos, con la lástima que algunos de los compañeros de Vialidad se retiraron, no sé, ellos tendrán su concepto por qué se retiraron, pero aquí se habló claro, digamos que tú, por ejemplo, me gustó, hablando sin tapujos, porque era el momento de hablar, no le puede haber gustado a mucho, pero yo estoy totalmente de acuerdo que las cosas hay que decirlas como uno las piensa, y bueno, aquí después de que las cosas se dijeron como se piensan, y quedaron aquí dentro de este recinto, y pienso que pueden ser muy buenas para encaminarnos nosotros junto a los compañeros. ¿Hoy cómo se encuentra la directiva? ¿Se encuentra dividida, unida? Y mira, y estamos en un punto de unión. Como lo comentábamos recién con Juan, tuvimos una conversación recién con él. Háganle la consulta ahí, que los tengo aquí al costado de ser partícipes y tratar de, como se lo dije al compañero Oscar, que se ríe allí también, que él es responsable de esto, no solo por ser el primer tesorero, tiene que estar sin participar. Lo quiero como compañero también participando. O sea, el PRO no quiere decir que no sea integrante de la comisión directiva. O sea, la comisión directiva está integrada por 9 miembros, los cuales nos gustarían que para el asociado fuéramos una herramienta manejable, no que nosotros tengamos que manejar esto, o sea, que las ideas surjan y que nosotros las podemos llevar en el error o en el acierto, que las podemos llevar adelante. ¿Con qué sensación te vas de esta asamblea? Y no sé, me siento raro. Me siento raro, pero digo,
la asamblea sigue apoyando a la directiva. Y bueno, buscaremos seguir trabajando de la mejor manera para que el funcionario se vea respaldado, porque nos hicieron ver que un gran tirón de oreja, que no se sentían respaldados porque aparentemente ven como que estamos en peleas internas dentro de la directiva y como que quedan un poco helados. Bueno, trataremos de corregir eso y trabajar mejor para ello. Ustedes el lunes que viene tienen un nuevo encuentro. ¿Ahí podrían ya empezar una fecha tentativa para la mesa ampliada? Es muy probable, sí, porque digo, es organizarla nomás y hacer invitación a cada una de las áreas, a las juntas locales y bueno, que elijan sus delegados para hacer esa mesa ampliada. ¿Sorprendió este tipo de moción de que los cargos se revean? No, ya había rumores. ¿Y a qué se debe? No lo sé. No, la verdad no lo sé, pero digo, había rumores y bueno, obviamente, tal vez al comunicado de prensa que hubo en contra de quien les habla y bueno, trataremos de acomodarnos y ver, dialogar y solucionar todo ese tipo de problemas. Como te digo, si nos peleamos entre nosotros, como ya lo he dicho, el que se ve más perjudicado es el funcionario y tenemos que tratar de que eso no ocurra. Pese a ese inicio en desacuerdo, ¿tenés la misma sensación que tu compañero Carvajal de que hoy todos los directivos sean más fortalecidos? No lo sé, eso se verá a futuro. Yo tengo una sensación rara todavía, pero en un momento me enojé bastante. Pero bueno, es parte de esto. Y trataré de dialogar, trataré de buscar soluciones. Acá recién estábamos teniendo una conversación con Carvajal. Y bueno, lo que él plantea me parece correcto y bueno, hay que seguir por este camino. ¿Esas diferencias que ustedes tienen dentro de la directiva ha caído mal dentro del funcionariado de la intendencia? ¿Ustedes han tenido información de que hay un malestar generalizado? O sea, no sé si son todos. Se ve en la directiva. O sea, el compañero dijo un buen número. Para mí es un número muy escaso. Digo, tenemos casi 900 socios y vienen 45 o 50 personas a una asamblea general tan importante.